Tengan la seguridad de que saliendo del cuartel van a tener trabajo, que es lo fundamental. De beca 18, ¿no? En esa esta es la parte de la beca que hace el ejército, es el servicio militar voluntario. Este es una de las fortalezas del servicio militar voluntario. De acá, muchos de estos muchachos que quieran continuar preparándose van a tener la posibilidad de acceder al programa de beca 18 para hacer una carrera universitaria. Esto es la parte que el esfuerzo de defensa que está dándole a todos los que se enlistan en las Fuerzas Armadas. Presidente, ¿usted les ha dicho? Pidiendo que alimentación, hospedaje. Cubre a la alimentación, cubre el alojamiento, ellos duermen acá, y cubre la carrera misma. Estas becas se está otorgando en este año para 1.600 beneficiarios, 1.600 licenciados. ¿Cuántos hay hasta ahora? La mayoría es del BRAE. ¿Cuántos tenemos, Alberto? El BRAE son 60, son 1.594 licenciados que van a venir, se van a preparar todo el año en CENCICO, en CENATE y instituciones de protección. Usted les ha dicho algo importante, van a tener chamba en el próximo gasoducto que van a construir. Bueno, es justamente, tenemos una gran demanda de personal técnico para la construcción del gasoducto. Fíjense otra cosa,
Ahora que estamos trabajando la masificación del gas natural a través de las conexiones domésticas, surge una necesidad de las empresas. Les falta los gasfiteros que saben, especialistas en hacer la conexión al gas. Falta eso, no hay. Hay pocos jóvenes que dominan esta técnica y están trayendo, están contratando empresas extranjeras que vienen con estos este tipo de especialistas de gasfitería para gas. Cuando eso lo podemos hacer acá, se puede enseñar en Cenati, y entonces ya está previsto, menos mal, porque necesitamos miles de jóvenes que sepan hacer esto, porque el plan de expansión del uso del gas natural para nosotros es son cientos de miles de hogares que tenemos que conectar a gas. Ahora que los precios de los combustibles están bastante volátiles, producto del entorno internacional y del Medio Oriente, entonces el recurso natural energético de refugio del Perú es el gas natural, que es lo que tenemos nosotros. Y necesitamos un cambio de cultura, necesitamos especialistas en que nos ayuden a masificar, a llevar el gas natural al hogar de cada uno, donde van a tener gas barato. Presidente, hay una campaña de... Wilmer Olivos Aguilar, tengo 26 años y soy nativo de Bagua. Un día decidí hacer el servicio militar voluntario durante 2 años, recibiendo una mejor paga que antes. Así fue como obtuve mi beca de estudios, graduándome de mecánico automotriz. Ahora tengo un trabajo de tiempo completo. Soy jefe de taller de una importante fábrica. Mi vida cambió mucho, pero para mejor. Si cambias tú, cambia el Perú. Ingresa al servicio militar voluntario, ahora con una mejor asignación económica y una beca para que estudies un curso técnico en Sencico o Cenati. Además, accede a Beca 18, porque todos los jóvenes del Perú merecen la oportunidad de salir adelante. Si eres voluntario, el Perú y tú, juntos, seguirán progresando. El 7 de febrero del 2008 y culminó el 7 de febrero del 2012. Durante 6 meses sirvió en el RAE, en la estación naval de Pichani, la carrera que va a seguir sobre la dura estructura metálica. Invitamos a Rita Elena Ruiz Rosas del Ejército del Perú, sargento segundo reenganchada del Servicio Activo Acuartelado Femenino, natural de Lima. La carrera que va a seguir en Sencico es topografía. Invitamos al escenario a Edgar Arturo Alarcón Silvera del Ejército. Él es natural de Novaynas. Inició el servicio militar voluntario del 1 de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2010, cuartel 80-63, Batallón de Ingeniería de Combate, Unidad 241 de Andahuaylas. Iniciará la carrera de mecánica automotriz en el Senat de Andahuaylas. Presidente Constitucional de la República. Señores autoridades civiles y militares, dignísima concurrencia, queridos muchachos que hoy día van a ser beneficiarios de un esfuerzo del gobierno para ustedes. En este caso, de soldado a soldado les digo, si bien durante su servicio militar se les dio un arma, un fusil para defender la patria, hoy día el gobierno quiere darle otra herramienta, no solo para defender la patria a través del desarrollo, sino defender a su familia contra nuevos adversarios, contra nuevos enemigos. Ya no estamos acá peleando contra los enemigos del Estado de Derecho y la democracia. Acá estamos peleando contra otro tipo de enemigo, que es la pobreza, la ignorancia, la desigualdad. A ese tipo de enemigo tenemos que combatirlo con inteligencia, con capacidades. Y es para nosotros una necesidad
como Estado, darles esa herramienta. Hoy día ustedes ven que después de 2 años de servicio militar, su gobierno no se olvida de ustedes y les da esa herramienta para que en 6 meses o en 3 años puedan ustedes obtener una carrera técnica que les permita defender a su familia, que les permita mejorar su condición de vida. Porque son carreras que son las que más requiere hoy día el mercado laboral. Esto es importante porque es un esfuerzo del gobierno, del Estado, un esfuerzo del sector privado a través de Senati y también Sencico, que nos permite focalizar ese esfuerzo en ustedes. 1.594 muchachos que están distribuidos a nivel nacional en instituciones como Senati y Sencico. 1.594 muchachos que tienen la oportunidad de seguir el programa de capacitación técnica o tecnológica y también el programa de beca 18. Pero todavía tenemos espacio para darle a más muchachos que se ganen con su esfuerzo esta oportunidad de tener una nueva herramienta. A los jóvenes que todavía están dudando si entran o no entran al servicio militar y que tienen probablemente otras alternativas, tienen hoy día que ver, evaluar que entrar al servicio militar involucra una mayor propina o asignación mensual que lo que les entregaban el año pasado. Hoy día tienen la oportunidad de seguir una carrera técnica y también una carrera superior gracias a los programas que he mencionado y que de allí van a tener trabajo. Fíjense, hablando con las empresas que están trabajando para masificar el gas natural, llegamos a una realidad que era que nos faltan a nosotros especialistas en las conexiones de gas, los famosos gasfiteros para el gas. Faltan, no hay. Y tenemos como meta conectar cientos de miles de hogares al gas natural. Pero nos faltan los especialistas, los técnicos. Y están estas empresas importando técnicos de otros países, cuando esa chamba es de ustedes. Hoy día el CIMA requiere de soldadores para los barcos que se están construyendo y que hay pedidos para seguir construyendo barcos para la Marina de Guerra y para otras empresas, otros gobiernos. El CIMA ha ganado concursos para la ampliación en el Canal de Panamá y necesitamos técnicos que nos ayuden a trabajar. Entonces, chamba hay si es que ustedes tienen una especialidad. Y eso es lo que queremos hacer. No queremos más jóvenes que saben poco de muchas cosas. La gente requiere especialistas que sepan algo, pero algo bien. No que pataleen o chapoteen en varias cosas. Eso requiere un esfuerzo de ustedes y un esfuerzo de nosotros. Nosotros se lo estamos poniendo. La pelota está en la cancha de ustedes. Tienen en este programa, tienen la alimentación, tienen la comida segura. Tienen dónde dormir porque tienen alojamiento. Así que, y tienen el estudio gratis. Así que su única preocupación debe ser estudiar y hacerlo bien. Porque desde acá ya las empresas los están viendo y los van a contratar. Pero una vez que salgan a trabajar, ya es competencia entre ustedes. Una competencia sana porque la empresa no va a contratar al peor, va a contratar al mejor. Entonces es importante que aprovechen este tiempo. Es una forma de decirle no al pandillaje, no a la violencia. Es una forma de que lleven en alto su apellido y que sepan que ese Estado al que ustedes dieron 2 años de su vida en servicio militar, ese Estado, su Estado, se acuerda de ustedes. Su Estado vela por su seguridad, vela por su futuro. Ese es el esfuerzo que hoy día queremos ponérselos a ustedes. Ese es el esfuerzo que hoy día ustedes deben de analizar, reflexionar y tomar la decisión de ser
buenos trabajadores, buenos especialistas y aprovechar las oportunidades. Esta es una oportunidad, no la dejen pasar. Para esos muchachos que todavía no han tomado la decisión de entrar a un servicio militar, hoy día el servicio militar les ofrece esto, trabajo a futuro, una herramienta para toda la vida. Esta herramienta no se acaba, se perfecciona y les puede durar toda la vida. Eso es lo que les ofrecemos a todos ustedes. Beca 18, este programa de capacitación tecnológica, que es esfuerzo tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Defensa, pero también del sector privado, al cual les agradecemos por apoyarnos para sacar adelante a estos muchachos. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a ustedes por haber defendido la patria. Muchas gracias. De esta manera ha finalizado esta ceremonia de presentación de los programas de beneficios educativos de capacitación tecnológica y beca 18 a egresados del servicio militar voluntario. Eso es lo importante. A muchos de ustedes, a muchos de los otros licenciados no les dieron esta oportunidad. Si tienes un micro con nadie pensaba en esas cosas. Hoy día ustedes tienen esta oportunidad. Aprovechen. El SENATI es una de las mejores instituciones que hay de capacitación tecnológica. Aprovechen. No pierdan el tiempo, no se vayan a fumar al alojamiento. Ese es el esfuerzo. Y ahí su pareja, su esposa, sus novias, sus novios, les van a agradecer. Cuando tengan hijos, van a ustedes a enseñar cómo se chambea. Y su hijo va a ver que su papá trabaja. Ese es el esfuerzo. Y como les dije, no todos tienen esta oportunidad. No es posible construir la oportunidad de la noche a la mañana para todos. Pero estamos haciendo el esfuerzo. Hoy día, así como están ustedes aquí, a nivel nacional, hay cientos de muchachos que están recibiendo esta oportunidad. No la desperdicien, por favor, esto cuesta plata. Nos están costando al gobierno invertir en ustedes. Que no se vaya al tacho esta oportunidad, que valga la pena. Porque si fracasamos en esto, puede ser que después digan, no, este proyecto, este programa, este esfuerzo no sirve. Y se corta. Y malogran ustedes la oportunidad para los que se vienen después, ¿no? Para los que están hoy día de Morocco, los que están de recluta, que dentro de 2 años también van a querer esta oportunidad. Entonces, hagamos un pacto. Ustedes se esfuerzan, nosotros invertimos más en ustedes. Si ustedes no se esfuerzan, nosotros tampoco vamos a poder invertir, porque la plata también se requiere para viviendas, se requiere para gente más pobre, se requiere para construir empresas, etc. Entonces estamos haciendo un fondo para invertir en el cerebro de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene aproximadamente entre 400 a 500 gramos de cerebro. Si lo juntamos todos, ¿no? 20 kilos de cerebro. Entonces, hay que invertir ahí, esa es la mejor inversión en educación. Y ustedes son eso, ¿verdad? Entonces levantarse temprano, tomar su desayuno bien para que no se queden dormidos en la clase, estudiar, hacer sus trabajos, sus tareas y dormir en su momento. Es la oportunidad de estudiar, no es la oportunidad de vagar, no es la oportunidad de descansar. Todo tiene una etapa en la vida. Ahora es el momento de invertir todo su esfuerzo para capacitarse. Dentro de 10 años ya no lo van a poder hacer. Así que este es el momento. Están en el momento justo, en el lugar indicado. No pierdan la oportunidad. Nada más, eso quería decirles y además agradecerles a cada uno por servir al país. Foto. Ese es el deber de cada joven con la patria, con el país, el cual los acoge y con el cual tienen un compromiso que no se puede romper. El compromiso de la gran familia, de su tierra, es de su tierra. Muchas gracias a todos ustedes y que viva el Perú.